Se puede decir que Zubasti dio con discos, ¿eh? Menuda liada Lil, todo preparado. Bajo a por las bicis y de repente digo, ¿dónde está la horca de las zapatas? Y me deja la de que se ha equivocado. Ha metido las zapatas encima del coche y me ha dejado la de discos. Mejor no comentaremos nada. Manetas de elefante, tú. ¡Versión guapa! Buenos días, bicharracos. 7 de la mañana y estamos aquí de nuevo, ¿eh? Madre mía, la que nos espera hoy. 137 kilómetros y para acabar por Debalés, 21 kilómetros de ascensión, paredones de los Pirineos, tú. Por suerte, salida neutralizada, 23 kilómetros, ¿eh? Hoy nos lo tomamos con calma, que las patas se pongan en su sitio, que no sé ni dónde vivo y es la etapa 2. La gente está saltarina, tío. Vaya patas tiene el personal. Y aquí delante mucho nivel, ¿eh? Estaba hablando con el que hizo cuarto ayer, que fuimos gran parte de la subida juntos. Y este año ha ganado la Outroute de Estados Unidos en Utah. Así que el más tonto reloj es aquí. Ya veis que ahora mucha camarita y estamos para lanchines, pero cuando dan la salida real, cámara al bolsillo y no hay quien la saque, tú. Y cuidado, que para pasar a 500 ciclistas en una neutralizada hay que pedalear, ¿eh? Esto no se acaba, tú. ¡Joder! Aquí que hay un parón ahora, estoy contando los discos y entre los 40 primeros hay 5 discos. 40 ciclistas, 5 discos en la Outroute, ¿eh? El día que la UCI baje el peso mínimo en las carreras pros, crisis guapa. Todos con zapatas, te lo digo yo. Ni un disco en la escapada, ni uno, mirad. We'll be right back.
Bicharracos, etapa 2 Aurrut finiquitada. Paliza dura, dura, dura. Ha sido un día súper, súper duro. 137 kilómetros, 2.900 metros de nivel acumulado y estamos aquí en Port de Valais, a 1.800 metros de altitud. Menudo puertarraco para acabar la etapa de hoy. 19 kilómetros con 5 kilómetros finales durísimos, durísimos, durísimos. La carrera no ha salido tan rápida como ayer. Se ha sido más un ciclismo control, pero luego en el primer puerto que ha habido, el día arrancado que está fortísimo, ya nos hemos quedado 6. Y a partir de ahí, bueno, hemos ido relevando. Yo realmente no sé, relevaba por honor y por ser elegante, porque si fuera por patas hubiera ido a rueda guardando. Pero bueno, nos hemos portado bien, nos hemos llevado bien todos a relevos hasta el puerto y ahí con un sofocón, hace un calor impresionante. He decidido mirar vatios y ya a kilómetro 1 ya me he quedado de los 6, de hecho, porque he preferido regular un puerto tan largo y a mi ritmo al final he conseguido remontar bastante bien. Aunque los dos últimos kilómetros se me han hecho muy, muy duros. Y al final, en meta he entrado cuarto, pero como va con el tiempo del chip, no sé si al final habremos hecho terceros o cuartos. En la general mantenemos el tercer puesto, pero qué duro es esto, ¿eh? Los horarios me están matando. Primer día dormí 2 horas, pero no había manera de encontrar el sueño. Y hoy mejor, hoy he dormido 6 horas, pero el despertador suena a las 5 de la mañana. Somos murciélagos, tío. Batman, con salidas a las 7 de la mañana, es imposible que ande. Quedan 5 días, esto pinta mal, no, pinta peor. Mantenemos el podium, pero me veo en el palco total, tío. Qué duro es esto. ¿Qué estás haciendo ya? Somos pobres, ¿no? ¿No? Voy donde Neil, tío. ¿Qué haces ahora? ¿Te has regalado, no? ¿Hay o no? Tío, estoy petado, ¿eh? Pero si no paras, tío. Escúchame, tú te consideras estilista de verdad, ¿no? ¿Hemos dicho? Bueno, me gusta la bici y creo que sí. Pues ven aquí que vamos a cuidar el planeta un rato, que te voy a enseñar una cosa. Morada guapa, ¿eh? Sí, sí, hoy tenemos clase. 3 estrellas, Francia. Gallo, mira. Somos pobres, ¿no? Un pelín ahora. O eso parecemos. Hombre, la gente está diciendo, oye, vaya nivel de maleta, cuánta pasta vale esa maleta, no sé qué. Pero mira, morada guapa y Zugasti, aparte de correr. ¿Que no te dan para 5 mayots o qué? No, el maillot y eso sí. Es cosa tuya esta. Pero este es el Save the World, ¿sabes? No, lo pasa, claro. Te puedes tirar y para una lavandería, pero claro, tampoco. Bueno, da igual. Que somos pobres y hay costumbres que me gustan. Es que no me gusta meter la ropa sucia en la maleta, mi gallo. Lo odio. En la maleta todo limpio, siempre. ¿Y qué pasa en estos sitios, tío? Estamos en el Pirineo. Que esto para mañana no se seca. No está seco. Tú que eres ciclista, ¿cómo secarías esto, capo? Yo diría el secador. No. Aquí en modo ecológico, tío. ¿Cómo lo haces? A ver. Primero de todo, bien escurrido. Bien escurrido, a tope escurrido. Pero bueno, tampoco sin dejarse en la vida, ¿eh? Seguimos escurriendo. Yo, de hecho, cuando me ducho siempre, para no dejar la toalla mojada, me escurro así. Ah, ya. Siempre, o sea. Eso me acuerdo. Sí, rollo sí. Vileda, ¿sabes o no? Rollo. Ah, tú lo has visto esto. Eso lo he visto. Pues sí, era sí. Así, porque así la toalla queda seca. Sí. Entonces, aprovechando que la toalla está medio seca, porque yo me escurro así siempre, empate. Desde la ducha, toalla ya medio seca. La misma, ¿eh, capo? ¡Pam! Toallita, perfecta. Tienes que poner toda la ropa, pues ocupando la mayor superficie posible, sin que se pisen, ¿vale? Te cascas aquí un rollo de primavera guapo. ¿Esto lo has visto alguna vez o no? Esto lo he visto, sí. ¿Dónde has visto esto? Creo que en un vídeo de chinos o algo así. No, en un vídeo mío que lo expliqué hace 2 años. Agarra, capo.
que te he llamado por esto. Al final, toda no, la explicación. No es para... Toda la explicación tiene su esto. El tema es que yo, tú tiras para un lado y yo tiro para otro. Y ahora tira para tu lado. Soca, tira. Rasca. Tira. Espera. ¿Y esto ya está? No, espérate, Gallo. Vamos a verlo, tío. Ahora coge esto, Gallo. No, está húmedo, pero está... Esto mañana seco. ¿Sí? ¿Y en invierno? Hombre, en invierno normalmente los hoteles, aunque sean así rollo cueva, tienen calefacción, entonces lo apoyas ahí, ¿no? Mm-hmm. ¿Qué? Sí, sí. Y a los guantes casi para ponérselos. Y la toalla muy mojada, eso sí, la toalla muy mojada. En su sitio, ¡pam! Y mañana se usa la misma toalla que somos pobres, tío.